Bendiciones a toda mi comunidad yondocina. Un saludo muy especial a todos ustedes, en especial a la comunidad del Corregimiento San Miguel del Tigre, y digo especial a esta comunidad porque quiero hacer hoy referencia o tratar un tema de claridad sobre una situación que se ha venido presentando frente a un convenio irregular celebrado en la vigencia anterior con el consecutivo 015-1-2023 del 3 de octubre del 2023. Es un convenio que hace referencia a la gasificación de este corregimiento, de toda esta comunidad querida de San Miguel del Tigre, pero quiero hoy dar esa claridad porque hoy se ha suscitado una cantidad de comentarios que incluso han estado también rodando en las redes sociales, dando como o hacer creer a la comunidad que esta administración no tiene la voluntad de culminar este gran proyecto, de culminar este gran beneficio para toda mi comunidad. Y es decirles a ustedes que es totalmente falso, en el sentido de que la gestión que estamos haciendo nosotros, y es una gestión de poder lograr de que este corregimiento tenga este anhelado sueño de nuevamente volver a tener la gasificación. Pero es decirle que hoy no hemos adelantado, o este proceso no se ha adelantado, debido a la revisión que nosotros hicimos de este expediente, de esta carpeta, de este convenio, que hay que también mencionar que no lo recibimos dentro del proceso del empalme, sino que durante ya en el transcurrir de nuestra administración pudimos evidenciar que existía este expediente, que existía esta carpeta, pero es una carpeta que se encontró muchas irregularidades, y por lo tanto nosotros no podemos dar esa continuidad de la manera como algunos hoy quieren que lo hagamos, sin tener nosotros presente esta situación. Documentos que contienen irregularidades de manera general, porque algunos carecen de firma, otros, algunas firmas son escaneadas, la resolución que justifica la contratación no tiene firma, no tiene consecutivo, no fue publicado, la carpeta estaba sin foliar. Pero algo que nos preocupa mucho y que fue lo que también nos motivó a que esto debía de hacérsele una buena revisión, es que no fueron publicados en ninguna de las plataformas, ni SECO 1 ni el SECO 2. Hay que darle a conocer a la comunidad que para el mes de octubre, a partir del 1 de octubre del 2023, del año pasado, el municipio ya estaba obligado a manejar toda la plataforma transaccional del SECO 2. Y este convenio que se firmó el 3 de octubre, tres días después de que ya estábamos, o que ya el municipio estaba obligado a utilizar esta plataforma, no se evidenció, no encontramos que se haya publicado ni en el SECO 1 ni en el SECO 2. Y pudimos evidenciar una cantidad de hallazgos que las daremos a conocer a continuación para que ustedes tengan en cuenta hallazgos que encontramos en este expediente. Los estudios previos no cuentan con firma del funcionario responsable. La póliza de responsabilidad civil extracontractual es errónea. El registro de deudores alimentarios REDAN tiene fecha de expedición del 24 de octubre de 2023, fecha posterior al documento del convenio. No se evidencia certificado de medidas correctivas ni antecedentes judiciales. El convenio del expediente se encuentra con firma escaneada tanto del representante legal de la entidad territorial como del contratista. No se evidencia la creación comité técnico directivo establecido en la cláusula sexta del convenio. Los valores escritos en números y letras no concuerdan en la cláusula cuarta, entre otros errores encontrados dentro del documento del convenio. No se evidenció la certificación de cumplimiento con los aportes parafiscales y pago al sistema de seguridad social suscrito por el representante legal o revisor fiscal. El acto administrativo de justificación de contratación directa no cuenta con firma del funcionario responsable, ni número de consecutivo alguno, y es extraño que no contenga fecha. La designación de supervisor no cuenta con firma del alcalde del momento. El número asignado al convenio 015-1-2023 no es coherente con el consecutivo que para ese momento tenía la entidad. El derecho de petición que envía avante
inclusive tiene un párrafo donde se afirma que no se enviaron documentos firmados por el municipio. Por otra parte, viene circulando malintencionadamente un documento que habla sobre el modificatorio de este convenio, un documento o un modificatorio suscrito en esta vigencia, que es el documento que a continuación también se le va a dar a conocer, en la cual no tiene ninguna validez jurídica, porque es un documento que carece de la firma mía, que carece también de la revisión de nuestro jurídico y de la firma de nuestra secretaria de infraestructura. O sea que es un documento que no es aprobado por este gobierno. Y en verdad es triste que utilicen estos mecanismos para confundir a nuestras comunidades de algo que no tiene ninguna validez jurídica. Por otra parte, quiero dar claridad sobre un comunicado también que está rodando por las redes y por los grupos de WhatsApp, donde aseguran que el gobierno anterior dejó asegurado el presupuesto para este convenio de parte de la alcaldía. Quiero constatar de que tengo aquí la certificación, que la van a conocer, de parte o expedida de la Secretaría de Hacienda, donde certifica que este recurso no está disponible o no ha sido recibido al municipio para dicha financiación de esta obra. Porque desde un principio he manifestado de que este convenio irregular, y lo digo irregular porque carece de una vida jurídica, de una naturaleza jurídica, por todas las falencias que presenta en él. Y he dicho que no cuenta con la financiación del municipio, porque fue un recurso que lo proyectaron bajo unos giros o un recurso que le pertenece al municipio a través del desahorro Pompés. Pero son recursos que en ese momento no existía o no lo tenían en caja, por decirlo así, no contaban con el recurso. Simplemente era una proyección, y es una proyección, y supongo que lo hicieron bajo un instructivo en la cual manifiesta cuáles son los recursos que le corresponde a cada municipio. Entonces imagino que supuestamente bajo ese instructivo proyectaron la financiación de este proyecto, que no debió ser así, porque inmediatamente nosotros también le escribimos a la coordinación del grupo de gestión del Pompet cuál fue el proceso que se utilizó o qué diligenciamiento hicieron en este gobierno anterior para poder asegurar los recursos en la cual estaban proyectando este convenio. Y la respuesta, aquí la tenemos, la respuesta que nos envían a nosotros, que también se las voy a dar a conocer, donde manifiesta claramente que el municipio no hizo la diligencia en ese momento adecuada para que ese recurso llegara o que recibieran ese recurso para la fecha del mes de diciembre que lo estaban esperando. Por lo tanto, es un convenio que está desfinanciado, que no cuenta con el recurso porque se proyectó, porque no se recibió, pero también este concepto del Pompés manifiesta, o esta respuesta manifiesta claramente que también le sugiere o recomienda, como lo dice aquí textualmente, recomendamos no hacer uso de los recursos excedentes sin contar con los mismos en las cuentas bancarias de la entidad para que no se presente ningún inconveniente. Lo está diciendo la misma entidad. Está recomendando a los municipios que no se proyecte, que no se tenga en cuenta un recurso que todavía no lo tenemos en caja. Pero frente a toda esta situación que le ha estado comentando, quiero dar una parte de tranquilidad también a mi comunidad de San Miguel del Tigre, que venimos trabajando fuertemente, muy dedicado a conseguir la inversión y garantizar que el corregimiento y que todos ustedes, mi comunidad de San Miguel del Tigre, tengan ese anhelado proyecto que es la gasificación. Que ustedes vuelvan a gozar nuevamente
de lo que tuvieron en un momento y que no lo gozan ahorita, pero estamos trabajando fuertemente para eso. Tenemos un adelanto muy grande en la gestión de que este recurso lo podamos recibir muy pronto y que podamos de allí poder ahí sí financiar y garantizarle el cumplimiento de este gran proyecto. Estamos aquí para dar la cara en todo momento, de toda situación que se nos presente, pero lo más importante es que le pedimos a Dios en todo momento que nos dé la sabiduría y que podamos seguir trabajando de la mano de Él, pero de la mano de todo el pueblo yondocino y brindarle lo mejor para ustedes. Aquí hay un gobierno que se preocupa por todas estas problemáticas y lo más importante es que queremos dar soluciones. Dios me los bendiga.